amigos, mi nombre es Pelot Salcedo. Mi nombre es Samuel Salcedo, bienvenidos a mi canal. Y amiguitos, muchas personitas me estuvieron diciendo: oye Samuel, ¿por qué no te quitas la gorra? ¿Tienes vergüenza o qué? Ahí está mi cabello, ¿cómo la ven? Ya está creciendo poco a poco. Y bueno amiguitos, como el video pasado tuvo mucho apoyo, el video de las videoreacciones tuvo muy buenos comentarios positivos, muchos likes y muchas visitas, decidí hacer otro video de video reaccionando a los cortes más feos, a los cortes más ridículos. Pero en esta ocasión tengo un invitado especial para que este video salga más, aún más divertido que el video pasado. Así que por favor, Juanma aparece en la toma. Y bueno amigos, vamos a empezar con este video. Va a estar muy divertido, así que denle manita arriba. Vamos a hacer una meta. ¿Cuántos likes quieren para este video? Chicos, si este video llega a 4000 likes, hacemos la tercera parte. Y voy a agregar esto, no te lo había dicho. Voy a quemar unos Yeezys en mi canal. Voy a destruir uno. Amigos, aunque no lo crean, voy a destruir con pirotecnia unos Yeezys. Así que amiguitos, si este video llega a 4000 likes, Juan Manuel va a reventar sus tenis Yeezy con pirotecnia. Así que denle like y comenzamos con este video. ¡Woo! Bueno amigos, ahora sí vamos a video reaccionar a la primera foto. La verdad es que yo descargué las fotos, yo las traigo aquí en mi celular, pero Juanma no las ha visto. Así que Juanma va a tener una mejor video reacción y se va a reír como que un poquito más. Vamos a video reaccionar a la primera foto y es esta. Güey, yo sí me la haría, güey. Te veo mamalón. Ahorita en la actualidad yo no traigo pelo, güey, así que todo el sol me lo pego en la cara. Pero imagínense que eso fuera mi pelo. Gorra grande, sin gastar nada. Yo lo haría más, güey, porque se ve mamalón. O sea, me lo haría de pura mamada. Me lo haría de pura mamada, güey. Y ya me lo dejaría 2-3 días, me tomo una foto acá. Y además me lo quito, güey. O sea, si lo ves a simple vista, de hecho sí parece una gorra. Pero el vato se ve feliz, güey. Está contento, ¿no? Dale zoom en esta parte. Se ve feliz el cabrón, güey. Yo estaría feliz, güey. Vamos a pasar a la siguiente foto. Aquí en los comentarios dejen cuál es la más graciosa para ustedes o cuál les gusta más. ¡Oh! Ese me gusta porque a mí me gusta Bob Esponja, güey. Pero vivo en la piña debajo del mar. Bob Esponja. Está pisteando el vato, güey. Es una lechuguilla, ¿no? Parece. ¿Cuál? Pensaste que estaba bien pedo, güey. Pensé que estaba pisteando, por eso estaba. ¿Saben lo que es una lechuguilla, verdad? Si no son de México, es como una bebida así en una bolsita. Por una cosa, güey. No, güey. Mira, se lo tuvo que decolorar de abajo y después tuvo de arriba, güey. Pero eso es su cabello. Sí, güey. O sea. Sí, está. Y aparte se la dejó de crecer de arriba para hacerse la muicana. No, un pedo, güey. Eso sí está cagada, güey. Pero esta perra, porque se hicieron la cola con cabello. ¿Cuántos meses creen? No, un buen de meses. Ya lo tenía largo el vato, güey. Nomás hizo eso de mamada, güey. Yo lo haría. Un año dejándose crecer el cabello para hacer la cola. Pero amigos, ¿qué opinan de esta foto? Pues vamos a pasar a la siguiente foto. Hijo, ¿y a qué te dedicas? No, pues veo fotos, video reacción en YouTube a fotos de... Bueno, yo, nosotros también como le va, bueno, yo le va a poner sí, de juego, pues, juego, tal vez ellos también, ¿no? A ver si lo haría. Yo también, pero va, esta morra va a tener que rapar, pero se va a quedar pelona, porque si se deja sus mechas se va a ver feo. ¡Ah! Eso es arte, ah, güey. Eso sí es arte. O sea, no lo consideraría como algo... O sea, está cool, pero yo la neta no me lo diría porque no tengo el cabello y... Yo la neta no estoy pensando en eso, sino estoy pensando cuánto pesaría eso. Como unos 5 kilos, ¿no? Unos 5 kilos de nuevo. No, pues el cabello sí pesa. Sí, güey, sí pesa. ¿Cuál? La cara, por eso está así bien tieso. ¿Crees que son Photoshop? No, nada, es real. He visto varios así que se ponen cosas. A lo mejor quiere romper un récord Guinness. Un récord, bueno, el libro, güey, de los récords. De hacerse una guitarra. ¡Oh! Ese, güey, está perro, ¿no? O sea, tiene su... La barba hasta la cabeza. No me lo hubiera imaginado, güey. ¿Tú te lo harías? No, ya no. Me sale barba, güey. Vamos con la siguiente. ¡Ah! Buena publicidad, güey. Yo pienso que al niño le hacen, sus papás lo tratan muy mal, por eso hicieron ese corte. Pues yo creo que fue un
poco algo de cotorreo, güey. O es un niño, o es tu hijo, güey, lo puedes manipular, no hay pedo, güey. A rato se lo quitas y no pasa nada, güey. Pero está saludando y todo. ¡Ah! Eso está perrito. Yo lo haría, güey, yo me lo haría. Está perro, güey. De hecho, así, la última foto es algo parecido a esto, pero más perro. Así como que trabaja en un restaurante y... Llegar así de atrás, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Sí, yo también como este... Lo voy a pedir. Ya, el vato. Anda seria. No, la estoy haciendo seria. De hecho, hay un capítulo de dos puntas, ¿sí? Por eso lo dije. Le hace... ¿puedo tomar su hombre? No. Le dice el vato, le dice Bob Esponja, ¿puedo tomar su orden? Y le hace, sí, dame una no sé qué. ¡Mira! Y se voltea el pescado, güey, voltea Bob Esponja y le hace el otro pescado, ¿dónde está el otro sujeto? No, güey, guarda, está pendejado, güey. Llegamos a la siguiente foto. ¿Qué opinas al ver esta imagen? What the fuck? ¿Te imaginas en la cantidad de Sprite o de gel que utilizó? Nah, yo me imagino que se puso Sprite, pero yo digo que no sé, que le cayó un rayo o algo así. Se electrocutó. Sí, antes sí. En la ducha me hacía ese tipo de cortes yo. Yo también le hacía la con jabón. Antes sí. Y la última. Creo que es la mejor de todas. Es un hack para dormir en la escuela. Estamos mal. Bigote y barba. Tiene barba cerrada y todo. La perra es una perra. No, el vato está dormido y un hack para ir a la escuela. Será real, güey, parece. Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este hermoso. Ya ven que les habíamos dicho que si este video llegaba a los 4000 likes íbamos a distribuir unos tenis. Pues aún sigue en pie. Vamos a explotar unos Yeezy con pirotecnia solamente si este video llega a los 4000 likes. Así que, amiguitos, denle like si quieren ver este video. Y pues si no llega, pues ni modo. No, que llegue. Bueno, yo digo que el video principal va a estar en mi canal para que le den like. Y bueno, ¿quién no quiere ver a alguien explotando sus tenis, los tenis más caros del mundo? Pirotecnia, que eso está ahorita de moda porque sí. Ya es Navidad. De hecho, y amiguitos, no sé cuándo voy a subir este video, si el sábado o el domingo, pero si ya es Navidad, ¡feliz Navidad a todos! Eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video, dale un like. Y ya saben que estoy mandando saludos al final de mis videos, así que si me quieres seguir, va a estar apareciendo aquí en la cara de Juanma, mi Instagram, en toda completamente su cara. Y bueno, amigos, síganme en Instagram, comenten mi última foto y podrán aparecer en una próxima sección saludos. Mi nombre es Samuel Salcedo, ¿cuál es tu nombre? Juanma, ok. Y nos vemos en un próximo video, ¡chao! ¡Woo!